Hola, ¿qué tal mis hermosas? Bienvenidas a un nuevo videito. Mi nombre es Ruth, si aún no me conoces, bienvenida. Te invito a que te suscribas para que YouTube te avise cada vez que yo tenga o suba un videito nuevo. El día de hoy estoy muy emocionada porque no sé si se pueden dar cuenta, pero tenemos ya luz. No es la mejor, pero ahí tenemos una lucecita ya. También tenemos un micrófono que lo tengo de esta parte. Díganme cómo se escucha, si les parece, si no, está mejor antes. ¿Qué opinan del micrófono? Bueno, el día de hoy, como pueden darse cuenta, ando ya con mi cabeza, o no mi cabeza, mi cabello juntado y listo, preparado para el maquillaje del día de hoy. El maquillaje del día de hoy va a ser algo muy rápido, muy para todos los días, así que si te interesa, pues comenzamos. Ponte cómoda, agarra tu bebida favorita y comenzamos. ¡Woo! Bueno, mi rostro ya está limpio. Siempre empiezo con esta aloe vera y ahorita nomás lo que voy a estar haciendo es distribuir la aloe vera por todo mi rostro. Ok, ahí está el primer paso. Esta aloe vera seca súper rápido. Ahora voy a estar pasando a mi Superfood Priming. No solo es primer, pero tiene como brillito. No sé si se alcanza a ver. Entonces no lo utilizo en, digamos que en las áreas como T. Y pues obviamente con mis deditos doy masajitos de esta forma. Y espero a que la piel lo absorba muy bien, porque es importante. Y bueno, ya que distribuí el primer, lo que voy a hacer es ponerme un poquito de hidratante en los labios. Porque como pueden darse cuenta, por el clima los tengo bastante, bastante secos. Y bueno, ya que hice este paso, paso, ¿ok? ¿Me entendieron? Paso a mi sol bloqueador o bloqueador solar. Y usualmente solamente este sería como mi base y todo, ya que tiene un poquito de base. Pero como el día de hoy, quiero hacer un maquillaje que se vea bastante, bastante como natural, pero también como si trabajas en un banco, en la oficina, yo qué sé. Ok, me había puesto estas arracaditas que están súper bonitas. De hecho, me las regaló mi cuñada. Ella también tiene un canal de YouTube, así que la pueden seguir si gustan. Les voy a estar dejando el, ¿cómo se dice? El link de su canal en la parte del el primer comentario. Ahí va a estar su canal, por si quieren ir a visitarla. Ella también sube contenido muy interesante, así que se las recomiendo. Bueno, el punto. Me regaló estas arracaditas. Thank you. Se ven bonitas, me encantan, pero creo que para maquillarme me están molestando un poquito, ya que están bastantecitas grandes. Pero bueno, no importa. Bueno, ya que me puse mi bloqueador solar, voy a estar utilizando esta base de Shim Glam. Creo que este es en el tono Sand. Creo que ahí se alcanza a ver, no sé, a ver. No se alcanza a ver, creo. Pero es en el shade Sand. Y yo lo que voy a estar haciendo poniéndomelo aquí. Esto ya es demasiado. Últimamente les digo, me he estado cuidando bastante la piel. Entonces, a toquecito solamente lo voy a poner donde yo creo, ¿ok? Que lo necesito. Por ejemplo, aquí donde tengo todavía algunas manchitas. En la rojez, un poquito en la nariz. Y por qué no aquí, también en la área del bigotillo. Ahí está. Bueno, son dots muy chiquititos. Entonces ya con mi blender, que ya está mojadita y limpia, distribuyo siempre solamente en donde puse el producto. Bueno, es lo que yo estaba haciendo, que siento que me ha estado funcionando bastante bien. Toquecitos bastante leves. No queremos lastimar la piel de ninguna forma. Y se dan cuenta, en esta parte no estoy poniendo nada, ya que no queremos el maquillaje súper cargado y es algo que he aprendido recientemente. Ahora voy a pasar con mi concealer. Este es de Maybelline. Es en el shade o la tonalidad 22. Tengo tiempo sin usar concealer, pero para el propósito del día de hoy vamos a estar utilizando poquito, no mucho, solo para
tapar como poquito la rojez. Ahí está, y un poquito aquí arriba para preparar nuestro párpado móvil para la sombrita. Con la misma brochita, nomás del otro lado, ya voy a difuminar esto. Y más o menos así va quedando. Ahí está, se ve bastante natural. Ahí está, y se pueden dar cuenta la diferencia, pues sí se nota. Viene de Fit Me. Es este de aquí en la tonalidad 10, Fair Light. Y lo que me gusta hacer, ok, ya que lo abro, lo que me gusta hacer, primero me aseguro que no tengan, voy a pasar otra vez acá, que no tenga ninguna línea de expresión ya formada. Ok, ya que está bien, agarro producto, quito el exceso en mi mano y ya queda muy poquito y ya con eso sello mi párpado, vean. Así no me pongo exceso de más, polvo en exceso o polvo de más y ya queda selladito el ojito. Ahora con el otro lado vuelvo a asegurarme que no tenga ninguna línea, ningún pliegue y hago la misma cosa, quito el exceso y con el exceso paso aquí mi naricita y en esta parte de aquí. Bueno, ya que no les mencioné, pero esta base de Shim Glam es mate, entonces no necesito como sellar todo el rostro. Aparte de que no ayuda a estar poniendo polvo tras polvo, si quieres un look más en el área de lo natural, ¿no? Ok, ya está así mi rostro, ahora voy a pasar a mis cejitas. Este se los mostré en el video anterior que subí, es de Elf y es en el tono, déjenme ver si está aquí. Es en el tono Auburn. Auburn. Y nada más lo que hago es rellenar un poquito mi cejita. No hago. La verdad es de que no hago. Uy. No hago mucho. En la cejita nada más la relleno un poco. No puedo creerlo que les estaba grabando el video sin el micrófono conectado. Cuéntenme, díganme cómo se escucha ahora. Pero bueno. Ahora sí voy a estar rellenando mi cejita, como les digo, toquecitos muy leves. Ahí estamos. No se asusten que ahorita voy a difuminar, ¿ok? No pasa nada. Ahora difuminamos. Uy. Ok, bastante naturalito, lo quiero. Aparte que la punta no ayuda mucho, está bastante gruesecita. Cuando lo compré estaba bien punti, como tenía la punta bien bonita, pero ahora ya no sé qué pasó. Hago mi otra cejita y ya vuelvo. Ok, más o menos así es como quedan. Entonces lo que hago, o me gusta hacer bastante, es agarrar mi brochita y lo paso de esta forma, así, y alrededor como para quitar lo que se pueda ver que sea como el lápiz regado. I don't know, como les digo, es un look bastante natural. No tengo la ceja demasiado peinada, no, es algo muy natural. Después sí me quiero comprar como un gel especial para hacer como el laminado, ¿no? En las cejitas. Pero pues es como voy luciendo hasta ahorita. Y lo que voy a pasar a hacer es... jugar un poquito con mis, ¿cómo les puedo decir? Con mis párpados, ¿no? Y para eso voy a pasar a mi paleta. ¿Han escuchado de esta paleta? Se llama Caliente y fue algo especial o edición especial de BoxyCharm. Yo creo que vamos a jugar con estos colores. Están bastante, bastante bonitos, vean. So, vamos a ver. Vamos a pasar con el más como cafecito que tienen, que es este de aquí, o que tienen la paleta. Y lo voy a empezar a poner, wow, es bastante pigmentado, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Bueno, ya sé lo que voy a hacer. ¿Se dan cuenta? Nomás estoy difuminando, lo vi en ese colorcito, y solamente ese color voy a utilizar como base, porque ya está bastante fuerte.
Es como un naranja, pero aquí se ve, sí, como naranja, ¿no? También creo que lo está captando bien la cámara. Ok, creo que ya están bastante, bastante igual los colores. Ok. Y ahora voy a pasar a un brillito bastante natural. Quiero ver qué tengo por aquí. Tengo esta paleta de CoverGirl. Entonces le voy a estar poniendo este colorcito que ven aquí. Este tiene destellos y este también. No, este es el que tiene destellos. So, voy a estar utilizando ese con mi dedito, ya que no quiero regarla, vean. Y déjenme agarrar mi espejito nuevamente para ayudarme con con el dedito, y lo voy a poner a toquecitos, vean, de esa forma más o menos, y luego ya lo voy a arrastrar un poquito como a donde lo quiero llevar. Ok, perfecto. Ahora sí ya estamos arreglando el look bastante bonito, vean. Ok. Perfecto, voy a agarrar un poquito más. Y ahora al otro lado. Toquecitos. Creo que en este lado también puse un poquito más. ¿Por qué? Ok. Como que me había confiado. Pero sí me gusta bastante. Está muy, muy, muy bonito, véanlo. Ahora le voy a estar echando un poquito al otro lado como para que se vea la intensidad igual. Y se dan cuenta, lo estoy llevando un poquito más a lagrimal porque me va a ayudar también como iluminador un poquito. Ok, ahí estamos. Espero les esté mostrando bastante bien la cámara. Ok, me gusta bastante. En la parte de abajo voy a poner un cafecito bastante neutral, como para completar el look del maquillaje. Vamos a poner este de aquí. Lástima que no tienen los colores y no se los dijera, o sea, los nombres, pero es una paletita muy básica. Cualquier brown se les miraría bonito. Ok, vean, ahí está. Vean, esta es una brochita bastante esponjosita, pero yo lo que hago es esto y ya lo utilizo como un lapicito. Ahora vamos a pasar al contorno. Voy a utilizar este que es mi favorito de Physician Formula. Ya lo han visto anteriormente en mis videos, bastante famosito por aquí. Y con cualquier brochita que tengan, pues empezamos a hacer el contorno. Yo empiezo de aquí arriba, no sé, como de ahí. Y me lo llevo para abajo. Espero se esté notando bien en la cámara. Yo creo que sí. Que difumino. Me aseguro, este paso es bastante importante para mí. Me aseguro que se difumine bastante bien. Y ahorita vamos a pasar a el rubor. Mi rubor súper favorito. Physician Formula Rose Gold. También lo han visto, lo vieron en el video pasado. Pero en el video pasado no entré en detalle con este blush. Ahora, nada más a toquecitos lo pongo. No me río, simplemente lo pongo así. Supuestamente los expertos dicen cuando uno se ríe y se lo pone a la hora de bajarse, el cachete se cae. Entonces hay que ponerlo donde lo queremos y lo llevamos hacia arriba. Es súper, súper hermoso, me encanta. Este es como que siento que nunca voy a dejar de usarlo, al menos que salgan con algo mucho mejor, pero aparte que es bastante económico, el glow que te da, oh my gosh, comenten. Pero para mí no pasa de moda. Ok, y lo que voy a hacer con mi dedito ese chiquito, voy a poner un poquitín aquí nada más, vean, la naricita. También aquí, que me fascina que se vea como, no sé, así. Ok, para los labios hermosas, déjenme les digo. Iba a utilizar otro highlighter, pero siento que con este es suficiente, ya que no nos queremos ir al extremo de brillo tampoco. Simplemente queremos algo bastante, you know, como natural, no natural. No sé, ¿me entienden, verdad? Y voy a pasar a, no sé, estoy bastante confundida, no sé cuál ponerme. Me quiero quitar el exceso de, espérenme un poquito.
Como se dieron cuenta al principio, tenía me puse lipstick. Tengo el exceso de maquillaje por acá. Me lo voy a quitar, o sea, el hidratante de labios más bien, para tener un mejor acabado en en el lipstick. Also, vamos a irnos por este de aquí. Pero me voy a estar poniendo, miren, este es un contour que es para, pues, para contornearte, obviamente. Pero el colorcito me fascina muchísimo. Este lo compré en el Dollar Tree. Y este es el de la marca LA Colors. Lo que voy a estar haciendo es hacerme por aquí como un poquito de una línea. Miré un video de un profesional que cuando haces esto, los labios se ven bastante carnosos. Ahí está. So, hacer una línea abajito del labio de aquí y arriba de tu labio. Y de ahí ya llevar el labial de tu preferencia. Supuestamente te hace ver los labios como más grandes. So, bueno, yo ya están grandes, siento, pero sea como más carnositos. Entonces vamos a ver. Ok, puedo ver el efecto de aquí. Creo que sí. Que nada más con hidratar un poquito los labios quedaría mucho mejor. Ocupo un espejo. Otra vez, hermosas, otra vez. Sí, porque tengo bastante piel. Ocupo exfoliarme los labios, eso es lo que ocupo hacer. Ok. Me voy a poner mis pestañitas y volvemos. Ok, hermosas, así es como ha finalizado el look del día de hoy. Díganme qué les pareció en los comentarios. Quiero que tomen en cuenta que yo estoy también aprendiendo. Las pestañas no me quedaron perfectas. Siempre como que adentro, en esta partecita de aquí, me cuesta, se dan cuenta. Aparte que el look que tengo es bastante viejito, entonces necesito comprar un nuevo. Pero este look también lo pueden hacer sin pestañitas, simplemente poniéndose unas dos capas de mascara y también se miraría súper lindo. Cuéntenme qué les pareció. Si se dan cuenta, no es como que saturé mi rostro de maquillaje y se ve súper bonito. En esta área de aquí, vean, me saqué un cabito así. Te lo puedes poner como, no sé, con un adornito aquí para una boda. Miren, mi peinado que traigo ahorita está tan sencillo, es solamente una ponytail. Me agarré el cabello, después me hice una trenza, me la enrollé y se ve súper súper bonita. Bueno, para mi gusto, ¿verdad? Es una opción si tienes por ahí como, o tienes que, o trabajas con el cabello agarrado en cualquier, lugar que trabajes. Esta puede ser una opción, nomás la quería tirar ahí. Y bueno, la verdad es que se me hace súper, súper bonito el look del día de hoy. Como les digo, cuéntenme qué les pareció. Así me despido. Dios me las bendiga. Y nos vemos en un próximo videito. ¡Woo!